El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho cosas interesantes que ahora me llevan a la reflexión de lo que de aquí en adelante sucederá. No puedo decir que el haber mantenido a raya a El Baster Gordillo y después haberla acusado de peculado y de asociación delictuosa y de enriquecimiento inexplicable y todas estas cosas pueda ser malo, no, al contrario, es muy bueno. Lo que también es cierto es que este principio en contra de Peña Nieto, en contra de Elba Ester, acaba siendo un proceso en donde Peña Nieto está haciéndolo todo para dar golpes de timón en el escritorio y hacer sentir que él es el presidente de la República. Es decir, una especie de vuelta al presidencialismo. Pero está bien, mientras que no sea la única, porque hasta este momento, dentro de los liderazgos sindicales, Elba Ester era una remolona de Peña Nieto y era, digamos, una rebelde de lo que sería la estructura del poder ya con un PRI y con un presidente instalado en la silla presidencial. Si solamente se queda en Elba Ester Gordillo, mal, porque el presidente de la República, lejos de dar muestras de que va en contra de la ilegalidad y de este tipo de líderes amorales, lo único que vendría a demostrar es que Elba Ester fue su enemigo y entonces él obró en consecuencia y la sacó de la jugada. Y por otra parte, la sucesión con Juan Díaz de la Torre no podría implicar la moralización del sindicato, ya que estamos hablando de la misma pandilla, de las mismas costumbres, y solamente sería una especie de Elba Ester Reloaded. Y con ello estaríamos hablando de un sindicato que no vendría a solucionar los procesos de educación en México y dentro de algunos años veremos que este hombre es otro monstruo igualito. Por lo pronto, aquí se ve un esquema de un priismo de los 60s, 70s y 80s del siglo pasado. Un PRI todopoderoso que sirve para controlar políticamente un país. Pero no me ha demostrado hasta este momento que sirva para crecer y hacer crecer a la sociedad en este país. Bajo condiciones diferentes, ¿eh? Hoy el PRI ya no puede ser el PRI del presidencialismo exacerbado del siglo pasado, sino tendrá, aparte este priismo, que demostrar que realmente está tratando de hacer todo para que todos observemos a la ley, por un lado, y por otra parte, que está preparado no solamente para controlar, sino para hacer crecer a la sociedad mexicana y a su economía. En otras palabras, este PRI todopoderoso de un presidencialismo en donde todo lo controla el presidente, tendría que evolucionar rapidito en un priismo que justifique sus acciones en función de sus buenas intenciones. Y dentro de sus buenas intenciones no está el PRI ni el presidente. Está la sociedad mexicana y empleos, una mejor economía y sobre todo fórmulas de convivencia que nos permitan ejercer nuestras libertades, incluidas en ellas, hasta la libertad de criticar al presidente, si el presidente se sale del redil.